Presentando primeramente en la esquina verde. Introducing first, fighting in the green corner. Vistiendo pantaloncillo en color dorado. She is wearing gold trunk. Su récord profesional, 8 victorias y 4 derrotas. She has a professional record consisting of 8 victories with 4 defeats. Su peso oficial, 110 libras. Official weight, 110 pounds. Damas y caballeros, ladies and gentlemen, please welcome to la más bonita de Puebla, Puebla, México. The pretty girl, Gabriela Sánchez. Su oponente en la esquina roja. Her opponent across the ring, fighting in the red corner. Entrenada por, she's training by, el ex campeón mundial, the former world champion, Jíbaro Pérez. Deteniendo la básquet en las 111 libras. She stops the scale 111 pounds. Su récord profesional, 23 victorias, 9 knockouts y 1 derrota. She has a professional record consisting of 23 victories with 9 fantastic knockouts with only 1 defeat. Damas y caballeros, la ex campeona mundial 2 veces, ladies and gentlemen, the 2-time world champion, puro Tijuana, la ciudad más visitada del mundo, Kenia Enríquez. Seguimos con las instrucciones. Así es, Kenia. Here we go with the Kenia Enríquez con una derrota ante Melissa McMorrow 2015. Ante ella perdió el título mosca de la Organización Mundial de Boxeo. Mis instrucciones en el camerino. Nada más para desearles suerte para las dos. Chóquense los guantes y que gane la mejor. Ahora sí ya se puso seria Kenia Enríquez cuando estuvo frente a frente junto a la bonita Gabriela Sánchez. Es un momento en que todo va a explotar. Va a arder el cuadrilátero cuando suene la campana. Boxeo de guantes rosas, boxeo de verdad, boxeo en la pantalla de Combate Space. Aquí va a sonar la campana, la bonita contra Kenia Enríquez. La ex campeona 2 veces del mundo frente a la 2 veces retadora. Y vaya que esto es personal. Reto en la Riviera, adelante Víctor Silva. Vámonos al centro del ring, que hablen los guantes, guantes muy vistosos, blancos. Y empiezan sin cuartel, a tirar de inmediato. La cautea Kenia Enríquez después del ataque de la bonita. La encuentran 2 veces, 3 veces con la mano derecha. Kenia se ve fuerte en esta división. Se ve que no tuvo problemas en esta ocasión para dar el peso. Está buscando abajo y arriba. La bonita está tratando de meter, pero cada vez que estira el jab al cuerpo, Kenia baja las manos, la bonita. Eso es muy peligroso, porque con una finta, así baja las manos. Con una finta abajo, Paco, te pueden encontrar arriba perfectamente sin guardia. Sube la mano. Bajita la cabeza. Eso, cierra. Ahí. Tírala, la que tírala tú. Eso, bueno, ¿quién va a ganar, Paco? ¿Qué dice? ¿La bonita Sánchez o Kenia Enríquez? La gente de Puebla creo que está votando mucho. Un abrazo a Puebla de Los Ángeles. También un abrazo a Tijuana, la frontera más visitada del mundo, donde comienza la patria. Aquí se están dando con todo. Hombro arriba, hombro arriba. Hoy, Paco, veo muy erguida a la bonita, y por eso cada vez que le tocan con el jab o con una derecha, la cabeza le rebota para atrás. Necesitaría mantener el mentón más abajo, porque Kenia tiene 9 knockouts. Tiene poder y en esta división se siente fuerte. Muy bien, hija. No te vayas con la pinta, ahí. Sube la guardia, sube la guardia. Quiere entrarle, pero da la vuelta, medio paso hacia su... Kenia Enríquez. Sí. Sube la izquierda. Eso, cierra, cierra. Eso, vamos, vamos, vamos. La está counteando bien Kenia, Se quita el primer golpe o lo absorbe, recordando que estos son rounds de 2 minutos. Hay muchas razones para que sean de 2 minutos. Enojadísimo el entrenador de Gabriela. Le dice, no me pares la cabeza, justo lo que estábamos mencionando. Tienes que agacharte el jab al pecho y luego puedes tirar ganchos.
Mientras que en la de Kenny Enríquez le dijeron, está muy fácil de descifrar, doble jab y luego suelta a la derecha. Veamos quién de las dos hace más caso. Bien, ahora Gabriela, la bonita. Doble jab, triple jab, está haciendo lo que le pidieron. Pero qué buena mano izquierda le mete Kenia, le rebota la cabeza. Arrancando con candela este combate. Vaya que se lo ha tomado personal, no la deja ni respirar a la poblana. La bonita está sufriendo. Sí, no está descifrando Paco porque está haciendo lo mismo. Le pidieron que utilizara el jab, pero cada vez que suelta el jab está muy erguida y recibe dos o hasta tres golpes en el rostro. Necesita fintar. Si ella finta, va a hacer que Kenny ataque y ella es la que puede contraatacar. Pero está metida en eso. En este momento tira doble o triple jab y logra hacer algo. ¡Uf! ¡Ya no te tire más! ¡Vamos, amiga! ¡Vamos, Kenia! ¡Ahí! Es que el jab de Sánchez, Paco, no. Es solamente defensivo. ¡Vamos, Kenia! ¡Vamos, amiga! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Así merito! Ya lastimada de la nariz, la bonita, con el rostro muy aducido. ¿Sí? Un saludo a Israel Cachito Pérez. Gracias por estar en sintonía, Cachito. ¡Vamos, recibe! Veo a Kenia muy inteligente. ¡Uy! ¡Va por ella! ¡La tiene muy cerca! ¡A punto de sonar la campana! ¡Cuatro golpes entraron de Kenia Enríquez! Enojadísimo, dando instrucciones en la esquina de la bonita. Y entiendo, la verdad es que tiene razón el señor Carlos Duarte. La bonita necesita cambiar estrategia, eso, quitarse, fintar, el jab, pero el jab para pegar, entrando con el paso, si no, es presa fácil. Cada vez que se estira, Kenia la está encontrando. También puedes tirar y agachar de inmediato, y tú regresar para rematar. Esas son las opciones que podría tener la bonita. Necesita pensar un poco mejor cómo atacar. Paco, empieza a emparejarse un poco la votación. Sí, empiezan a votar por la ex campeona del mundo, Kenny Enríquez, 36, tiene ahora. Por cierto, Víctor, déjame contarte rápidamente el apodo de la bonita. A Gabriela Sánchez se la puso su mamá desde pequeñita, le cantaba la canción Mi Niña Bonita de Chino y Nacho. Y le encantaba que le cantara esa canción su mamá, de ahí viene el apodo de la bonita. Historia muy interesante, Paco, gracias por contarnos. Ahí tiene su apodo, bonita en el cinturón. ¡Uy! Nuevamente la encuentra con tres golpes. Le echa la cabeza para atrás. La bonita está demasiado erguida. Tiene demasiado alta la quijada. No la está escondiendo y está siendo encontrada. No se está defendiendo con hombros y le está entrando todo. Necesita agazaparse más para poder protegerse. Necesita fintar. Necesita doble, triple o más jabs. La están counteando todo el tiempo. Pues ese clinch fue inevitable, tratando de que no le metiera más castigo. Ha sido una pesadilla la noche para la bonita, que no ha podido tener la distancia. Prácticamente no le ha tocado ni siquiera el cuerpo, menos el rostro, a la tijuanense que se ha adueñado de la batalla. Muy buena batalla. Aquí estamos, Kenny Enríquez haciendo una muy buena pelea, se divierte, sale bailando de la esquina. Sí. La bonita, le está saliendo todo bien a Kenia, tiene la guardia muy alta. La bonita está entrando muy desprolija, avienta las dos manos. Kenia no ha encontrado esa parte en donde ella podría fintarla abajo, pero está metiendo todos los golpes. Esa parte no debería de irse cada vez que le tiran. Ella tiene que apretar el abdomen o girar el torso para evitar el golpe que le van a dar. No bajar las manos porque le das ventaja a tu rival. Sí, yo creo que la sorpresa desde que arrancó la pelea, Víctor, la bonita llegó muy sonriente como diciendo hola y la recibió con una piña que la zarandeó Kenny Enríquez y desde ahí no la ha soltado. Ha sido un concierto de golpes de la chica de Tijuana, que por cierto,
Dice admirar y se ve en el espejo de Jackie Nava, a quien le mandamos un fuerte abrazo. A Jackie, que por cierto no pudo, hoy, ella tenía pelea pactada también para hoy y no pudo efectuarse. Esperemos que te recuperes, Jackie. Un abrazo. Vamos, bajita la cabeza. Sí, la gran Jackie Nava, que siempre está en sintonía con Combate Space. Ahora Kenny ataca primero y aún así aterriza. Se entrelazan. Tranquila, Kenia, jale aire, mija, vámonos. Vamos otra vez. Vámonos. Un gran abrazo a Pedro Juárez. Gracias, Pedro, por estar en sintonía de aquí de Ciudad de México. ¡Uy! La tira y es caída. Resbalón. No sé, señor referee. Paco, tengo mis dudas, tenía el pie en el aire y en ese momento la conectaron. Para mí creo que si era caída, me gustaría ver la repetición. Ahora la conecta la bonita. Eso es lo que tiene que hacer. Agacha mucho Kenia, pero está cambiando golpes. La bonita ya no se atreve porque está siendo counteada. Cada vez que suelta las manos, Kenia la suelta al mismo tiempo por arriba, hace el overhand. Haz la finta que vas a tirar y ahí la agarra. Si vuelve a salir bailando Kenia, está disfrutando la noche. Creo que todo le está saliendo bien. En la plática que tuve con Kenia, Paco, me dijo... Ajá. ¿Qué te dijo? Adelante, Paco. Me dijo que quiere a Marlene Esparza, que venía a demostrar esta noche que va por el título y que esta es la división en la que debe estar. ¿Quién va a ganar, Paco? Se ve muy cómoda. Por ahora el público sigue pensando en el milagro de Gabriela Sánchez. Sin embargo, Kenny Enríquez está teniendo un gran rendimiento, un gran performance. Gana, hashtag gana Sánchez, hashtag gana Enríquez. Sigue votando. Esta pelea apenas está llegando justamente a la mitad. Por cierto, yo te quería decir, vi la repetición en el entreround y estoy más convencido después de ver la repetición que la caída debió contar, Sí, definitivamente. Porque si bien es cierto, ella se enreda con sus propias piernas, hay un golpe de por medio. Sí, sí, sí hubo golpe y por eso debería de haber contado. Sube la mano izquierda. Sube la mano izquierda, Gaby. Sube la mano izquierda. Que propiamente la bonita Paco es también mini mosca. Está peleando en mosca aquí por la oportunidad con Kenia. Vela. Eso es, sube la mano. Pero bueno, esta era la pelea programada que se cayó y donde perdió el título en la báscula Kenia. Eso. Un medio año muy doloroso. Esta pelea fue pactada desde noviembre del año pasado. Aquí golpea un golpe de riñón. Esto, por supuesto, que no es permitido. Le llama la atención el referí. Sigue para adelante. Ahora sí la está encontrando la bonita. Está encontrando un ritmo diferente. De pronto deja de atacar para esperar a que Kenia sea la que ataque. Bueno, en las clasificaciones del Consejo Mundial de Boxeo, en la división de Mini Mosca, está en séptima Gabriela Sánchez. Campeonas como María Guadalupe Bautista por la WBA, Evelyn Nazarena, Bermúdez por la IBF, Siniesa Estrada por la WBO y por supuesto del Consejo, Yesenia Gómez. Kenia Enríquez fue clasificada como número uno, Paco, en peso mosca, mientras aquí ataca y la tiene en cuerdas. Y es precisamente por eso que quiere demostrar aquí, para buscar de inmediato a Marlene Esparza por este título. Pelea interesantísima. Marlene es una tigresa. No hay mucha diferencia en el peso entre estas dos. 50 kilos 700 gramos contra 50 kilos 200 gramos. Medio kilo la diferencia ayer en la báscula. Pero se ve mucho más incisiva, echando más el cuerpo, aprovechando sus ventajas, Kenia Enríquez. Y la bonita no sabe cómo salir, la tiene en las cuerdas, puede ser peligroso. Ahora sí intenta lanzar desde muy lejos. Sin embargo, no es limpio su golpe. Intenta la esquina contagiar de un poco de pasión y un poco de agresividad a la bonita, que ahora bailotea.
bajando, desmayando la guardia. Ensayando está ya. Tratando de cambiar estrategia, Paco. ¿Sí? Tratando de cambiar estrategia para ver si le funciona. Pero Kenia sigue como cazadora. Va tras ella y le va, ya no con la contundencia que estaba teniendo los primeros rounds, pero sigue siendo ella la que está metiendo mejor las manos. Mira qué bien le acomoda a la derecha. Luego uno, dos. Está muy abierta bajando las manos. La encuentra cada vez que tira Kenia. Necesita una mejor defensa. La bonita. Y sobre todo, Paco, le están pegando en su carita. Bueno, pues así es como las tenemos. Las dos clasificadas. Kenia definitivamente quiere ir de inmediato. Gracias por el envío de las clasificaciones a la señorita Brindis. Centro del ring para Kenia, con movimiento de cintura. Así es. Va para adelante. Kenia no ha dejado de conectar. Sigue echando para atrás. Cada vez con menos piernas la bonita. Ahora quiere ir hacia adelante y se impacta. Se queja de ese golpe, pero creo que no habían dicho stop el referee. Simplemente se enredaron las piernas, Paco. Así es, se enredaron un poco las piernas. Sigue yendo a la ofensiva. Ahí Kenia Enríquez moviendo la cintura. Buen intercambio de golpes, viene el abrazo por parte de la bonita. Hay que recordar que la bonita ya está lastimada en la nariz. Un recto en el round anterior le reventó la nariz y es lo que está buscando Kenia Enríquez. Hay un golpe, Paco, con el que Canelo para sacársela de encima. Hay un golpe con el que Canelo es muy bueno. Lo ha hecho en muchas ocasiones. Lo hizo con Austin Trout, lo hizo en Houston también. En donde entra como estocada con la izquierda, con el jab abajo, para hacer que baje las manos el rival, pero de inmediato va atrás la mano derecha. Me gustaría mucho ver que Kenia hiciera esto debido al reflejo que tiene la bonita para bajar las manos cuando le tiran al abdomen. Bueno, algo así le decía el Jíbaro Pérez en el entreround, en las indicaciones a Kenia. No pegue ahí. Vamos, Gaby, sube la mano, sube la mano. ¡Eso! ¡Ya viste! ¡Esa es la izquierda! ¡La cabeza bien abajo! ¡Eso! ¡A ver! ¡Vámonos! ¡Uf! Es que le sigue entrando todo. Ese y directo. Se ve que ahora le duele, ¿eh? Uh-huh. Uh-huh. Y le duele la nariz, Paco. ¡Izquierda! ¡Abre la izquierda! ¡Abre la izquierda! ¡Abre la izquierda! ¡Sigue tapando la vista! ¡Abre la izquierda! ¡Abre la izquierda! ¡Ahí! ¡Eso! ¡Eso! ¡Y levanta con el golpe! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Sube la guardia! ¡Sube la guardia! ¡Eso! ¡Eso! Y ¿sabes qué, Paco? También la distancia. En distancia se la está llevando Kenia. Cuando los dos tiran jab, es Kenia la que conecta. ¡Se está controlando la derecha! ¡Esta mano tiene que estar arriba! ¡Tiene toda mano arriba! ¡Vamos allá! Le dicen a la bonita que ya no puede recibir más derechas. Paco, no tiene variante. Si boxea hacia atrás, Kenia vendría hacia adelante y ella podría atacar. Necesita tener alguna variante. La pelea empieza a hacerse vieja. En mi tarjeta, todos los rounds han sido para Kenia. Y lo que no le dijo la esquina es, ya no puedes recibir otra derecha que esa, porque la siguiente te va a depositar en la lona. Ha sido muy mala la manera en que la bonita se ha defendido. Ya la cortó del ojo. Víctor, atención, ya no solo es la nariz, la corta del ojo izquierdo, empieza a sangrar, muchos problemas para la bonita Sánchez. Sí, está lastimada, está sin reacción, no encuentra cómo, finta, se queda en el aire, se agacha mucho. Kenia también se sabe esos trucos. Vamos Gaby, gírale. La está abrazando. El enfoque que ha tenido Kenia Enríquez es impresionante, Víctor. Más rapidita ahí. Paco, de verdad, viene con todo en esta división. Eso, esta derecha, caramba. Está demostrando ser precisamente donde la pusieron como la número uno. Sí, le hizo hasta mover la faldita. Vamos Gaby, suelta a la derecha. Sube la mano izquierda. Por afuera. Está sangrando, creo que es por debajo del ojo, Paco. Lo cual haría es un poco más sencillo porque no te cae la sangre. Otra vez. Claro, es en la parte del puente que tenía lastimada, ¿no? Por afuera. Avanza. El puente de la nariz, pero a un costado. Vamos. Tapa vista, entrando, eso. Sí, como justo debajo del ojo. Eso, así. Y oye, Paco, y también qué buena condición de Kenia, porque no ha dejado de tirar golpes en toda la pelea. ¡Vámonos!
¡Vámonos, mija! ¡Eso! ¡Así! ¡Uf! ¡Uf! Ahora, el trabajo que ha hecho boxísticamente Kenny Enríquez me parece que es impecable. Ahí estamos viendo justamente el daño. La nariz completamente reventada. Tú puedes hacer disfrutar esa derecha. Es... Tirarla al pecho, tirarla. Bueno, abajo, pues no le alcanzo a ver el corte ahora. A lo mejor fue ilusión óptica o la misma sangre. Se le fue para arriba, no lo sé. Sí, era la sangre de la nariz. Sí, con el guante podría ser. En fin, o podría haber sido. Pero independientemente de eso, Víctor Silva, amigos nuestros, el trabajo ha sido impecable, no se ha desenfocado nunca. Kenny Enríquez ha tenido un rendimiento muy parejo y lo sigue disfrutando, se sigue riendo, disfruta las indicaciones, Paco, del Jíbaro Pérez, que hasta parece que le estuviera contando un chiste. La persona que la está enfriando traía un hielo para pasárselo por el cuello y por los hombros, pero se le resbaló y le cayó dentro de la playera. Tuvo que meter la mano para quitarla de ahí, el hielo, y ya volverlo a pasar. Era esa de la razón por la que se reía Kenia. Pero no cabe duda que está disfrutando esta noche. Está disfrutando la noche, que es especial. Ahora, ahí viene otra vez, con la derecha. Ahí viene otra vez. Kenia va a querer buscar el knockout, ¿eh? Ahí, sube la mano izquierda. Pues sí, eso sería ambición. La verdad es que ha dominado la pelea. Sí. Y sería importante demostrar lo que trae. Se ve muy fuerte, Paco. Ve los brazos, ve los hombros. No cabe duda que esta es la división en la que debe pelear. Eso, ve a la derecha. Ahí. Sí. Un saludo a nuestros amigos en Puebla que están apoyando a la Bonita Sánchez. Algunos viendo con impotencia que la Bonita no está desarrollando el boxeo que tiene. Probablemente no sea esta la división que más le convenga. Creo que tiene que regresar a Mini Mosca. En tanto, Kenny Enríquez se siente muy bien. Grandes amigos en Tijuana siguiendo esta transmisión. Vaya que si saben de boxeo en Tijuana. No, bueno, es quizá uno de los lugares más boxísticos que hay en todo México. Le está pegando muy fuerte, Pachis. Ah, un saludo a mis amigos de los Mochis, a Zorrita Soto, por supuesto los Cochules, los grandes Cochules, Jorge el Travieso Arce. Ay, me agachó bien peligroso. La tiene Paco y creo que sí está yendo, Creo que sí está yendo y creo que sí quiere noquearla. Bajita, bajita. Así es, Paco, también a Hugo Cázares, también de los Mochis. Nos dice Hernán Soto, nuestro productor, por supuesto, nos recuerda. La próxima semana tenemos a Lourdes Juárez, la pequeña Lulú, contra Débora Vanessa, la Polvorita Gómez, título del Consejo Super Mosca. Y también está Karim Arce, sobrino del Travieso Arce. Un peleador que viene haciendo cosas muy interesantes. Entonces, ahí la vamos tiene, Víctor. Ya chocaron guantes. Ahí la tiene. Va por ella, le está rebotando la cabeza. Para la pelea el ref. Se acabó, la paró. Recibió mucho castigo. ¿Qué te dije? Esa era. Vaya que Kenia salió por todo. Paco, perdóname, creo que hizo el referee lo correcto. La seguidilla de golpes y el rebote de cabeza que estaba recibiendo la Bonita no iban a llevar a nada, y sobre todo las tarjetas que ya estaban completamente de un lado. Creo que hizo bien. Mira, 1, 2, 3, 4. Mira cómo la puso mal. 5, 6, 7, 8, 9. No. Y realmente no cayó porque estaba recargada en las cuerdas. Me parece una buena intervención del referee. Me parece que Kenia merecía definitivamente esto. Es un gusto ver a Kenia en este nivel. Y como lo prometió, me caí, lo sé, tomé una pelea demasiado pronto, estaba muy subida de peso, pero vengo a demostrar que le iba a ganar en esa pelea y que quiero el título en peso mosca. Caray, viene con todo. Kenny Enríquez, felicitaciones, Kenia. Ha hecho una gran pelea, realmente.
la ha disfrutado, la sigue gozando, insistimos, bien enfocada, bien metida en su trabajo, un gran performance, un plan llevado de principio a fin. Yo sí pensé que la tiraba, hizo todo lo necesario para tirarla en este último round, el décimo, una pesadilla, la pelea desde el principio, ahí se iba. ¿Quién sabe qué mano divina salvó de irse a la lona la bonita Sánchez? Pero la andanada de golpes era terrible. Le estaba metiendo una gran cantidad de golpes arriba y abajo, por todos lados. Era inminente, me parece, el knockout. Y sin embargo, el referee decide que no hay por qué castigar más a la bonita Sánchez, que se va con el rostro muy maltratado. Una pelea que, insisto, de punta a punta ha ganado Kenny Enríquez, que pronto va a tener indudablemente su posibilidad de ir a buscar una vez más el campeonato del mundo. Ese gancho, esa mano izquierda, Paco, que la puso mal, que la hizo voltear a ver las luces, increíble. Ese golpe es el que la puso bastante mal. Un saludo a Héctor Islas Jr., gracias por estar en sintonía en Combat Space. Qué buena pelea, qué buen regreso de Kenia, y es muy agradable ver que viene con todo y por todo. Kenny Enríquez hizo una gran pelea. La bonita desde el principio no tuvo argumentos para la estrategia, la fuerza y la velocidad que traía Kenny. Mientras esperamos el resultado, solo el anuncio. Aquí vemos las mejores acciones. No, Kenia, sorprendente. Definitivamente. Esto era caída, ¿eh? Esto era caída definitivamente. Damas y caballeros, tenemos el tiempo oficial de este combate a los 17 segundos del décimo round. Ladies and gentlemen, the end of the fight comes at 78 seconds of round number 10 para la vencedora por el knockout técnico, to the winner by TKO, puro Tijuana, Kenia.